Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí es el bebé, es un nuevo episodio de Stray. Pues chicos, donde nos quedamos en el episodio anterior que conocimos a Momo, un amigo que nos está guiando o nos contó un poquito de su historia de que sus amigos se fueron al exterior y toda la cosa. El punto es que en este episodio, a ver, en el episodio anterior hicimos muchas cosas porque sí es verdad que fue un poquito larguito. Intenté resumirlo. Entonces, vamos a intentar hacer las cosas puntualmente. No vamos a extendernos tanto. Primero vamos a conocer a este caballero. Aquí. Estos círculos de luz son bonitos, pero quiero ver el cielo de verdad algún día. Ok, eres muy, muy útil. Suanito se llama. Suanito. Ok, a ver. En este. Hoy vamos a hacer lo siguiente: vamos a llevarle el detergente Super Spirit a el mercader. ¿Qué pasó, Vapora? Se te cayó la pintura en el episodio anterior, Vapora. Vapora, por favor, concéntrate un poquito. Vamos a llevarle eso. Y luego vamos a. Allá. Ahí. Al frente, exactamente en esa ventana que ven ahí abierta. Porque ahí está. Hay un símbolo que sale en el cuaderno que nos dio Momo, que es el de los forasteros, el de sus amigos, que se fueron a tomar por saco y lo dejaron aquí porque él es un cobardote. Vale. Detergente Super Spirit. El cable es lo que me da, ¿no? ¿Qué quieres ahora? No seas grosero. Tengo cables eléctricos, lo mejor del mercado. Te cambiaré por un detergente. Este mismo. Detergente Super Spirit. Aquí tienes. Nuevo objeto. Vale, perfecto. ¿Y esto me sirve para qué? Inspeccionar. Antigua reliquia antigua, un testimonio del talento de nuestros antepasados. Tres latas de bebida energética. Ok, tenemos que buscar tres latas de energía de bebida energética para comprar esto. Por el momento vamos a donde tenemos que ir, al objetivo. Nos hicieron parecer unos gorditos. ¡Mira una pelota! Una pelota de básquet que no rebota, la verdad, eso es bastante lamentable. Ok, llegamos al punto. Perfecto. Entramos. Hola. Madre mía, ¿cómo se...? Pero... ¿Cómo se pone borroso todo? Vale. A ver qué hay por aquí. Aquí. 6 de 8 tenemos. ¿Cómo es eso? Espérate. Son partituras que le tenemos que llevar a nuestro amigo el músico. Vale, tenemos la 1 de 8 y tenemos la 6 de 8. Vale. Entonces nos faltan la 2 de 8, la 3 de 8, la 4 de 8, la 3, y la 5 de 8 y la 7 de 8. Nos faltan dos. A ver. Ah. Un cuaderno de forastero. Tiene el mismo. Eso lo hizo el juego, yo no lo hice. Vale. El mismo logotipo que el que nos dio Momo. Vale. Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine. Ah, Tree Clementine. Todo va según lo planeado. Logramos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transceptor fallara. Están en un lugar conocido como el centro, que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora. He hablado con Momo antes. ¿Cómo? He hablado con Momo antes. Sus ojos. Conozco esa mirada. No vendrá con nosotros. Busquemos los otros cuadernos, ¿vale? ¿Cuántos cuadernos me faltan? Creo que me faltan tres o dos. Eran cuatro. Forasteros, ¿no? ¿Será que volvemos con Momo para decirle lo del cuaderno? Para mostrarle el cuaderno de su amiga. Momo, tengo algo que mostrarte.
¿Cuál es el cuaderno de su amiga? Momo 4, Clementine, 4 de 4, vale. Has encontrado las notas de Clementine. Es muy valiente. Era muy valiente. La persona más intrépida que he conocido. ¿Ya eso es todo lo que me vas a decir de ella? ¿Estos cables? ¿Qué me puedes decir de ella? Esos cables son de gran calidad. La abuela usa para... Ah. No me digas que vamos a poder vestirnos con ropitas. Conocer. Teddy, parece un poco de solo de menos lejos, ¿vale? Parecen suelas encantadores, pero no te les dejes engañar, esos bichos mastican metal. ¡Hostia! ¡Que mastican metal! Y chupan culos. Mostrar objeto. ¡Ey! 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 ¿Y el cuaderno? A ver. Esos cables son de gran calidad, la abuela. Sí, es la abuela, vamos. Traducir. Camarero, lavandería, la... ¡Ah, ropa de la abuela! Ropa de la abuela es el tercer letrero. Programación. Helio. Ese debe ser el erudito. A ver aquí. Arriba. Hay que subir. Recordar. ¿De verdad consumen esto? Su dueño original no tenía sistema digestivo. Quizás evolucionaron de alguna manera imitando a los humanos. ¿Crees que debería probar algo de eso? No quiero ser irrespetuoso con sus costumbres. A mí qué me cuentas, a mí qué me importa. Yo solamente quiero salir de aquí y volver con mis hermanos. Vengo por aquí, vengo por acá. Ah, mira. Tú eres la abuela. ¿No? ¡La abuela! ¡Pequeño! Hola, pequeñín. ¿Tienes algún cable eléctrico para mí? Me encantaría hacerte un poncho. Pero necesito un cable. ¡Uy! Vamos a tener un ponchito. Gracias, cariño. Me pondré manos a la obra ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo que darle a la abuela? Ah, vale. Lo hace inmediato. ¡Ah! Tenemos un poncho. Ah, pero tendremos que llevárselo a alguien. O será para mí, para mí. Toma, pequeñín, te quedará. Ah, no, está hecho para mí. ¿Qué más le puedo mostrar a esta señora? El poncho. No, el poncho me lo quedo. Ay, mira, me restriego con ella. Soy tan amable. Vale. También por aquí estaban los eru el erudito. O sea, el Elliot. Aquí, tenemos que entrar aquí. Llama a la puerta y espera que te... ¿Cómo entramos? ¿Cómo... Ah, mira. Perfecto. Elliot. Elliot. Me cachis. Se quedó bugueado. Elliot. Joder con este. Ah, no, este es Néstor. ¿Estás buscando a Elliot? Está. Vale. Pues Néstor, no me hagas perder el tiempo, la verdad. ¿Qué dice aquí? Traducir. Nos programaron para ser esclavos, pero desde hace días tenemos alma. Espero que algún día los forasteros encuentren la salida de este infierno. Momo. Vale. Esto lo escribió Momo. Vamos por acá. Recordar. Disculpe, que estaba tomando café. Este árbol es una maravilla de la ciencia. Es notable que el ingenio humano haya encontrado una manera de crear plantas que crecen sin luz solar. La vida orgánica necesita árboles para purificar el aire de la ciudad. Los robots no necesitan, pero cuidan de ellos de todos modos. Es lo que los humanos habrían querido. Pues no, porque si lo hubiésemos querido, los cuidaríamos desde ahorita que lo tenemos. Pero no, somos gente mal. Digo, somos individuos malos. Muy malos.
Para que se oree un poquito este sitio, porque huele a culo. Ya te digo yo, Elliot, huele a culo tú. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a hablar con Elliot. Elliot, si te puedo ayudar, vale. Te voy a mostrar este objeto y tú me vas a dar la respuesta. ¿Quieres que lea este código binario? Solo un segundo, necesito calibrar las gafas. Esto significa Bar Buder, Duffer. Bar Duffer. Qué raro. ¿Quién da una cita a través de un código? Bueno, la verdad. Bar Duffer. Me imagino que en el Bar Duffer estará la clave para la caja fuerte, ¿no? Pues nada, salimos de aquí. Gracias, Elliot. Eres muy amable. ¡Ah! ¡Mira, Bartufer! Está aquí al lado. Míralo aquí. ¿Puedo voltear la cámara? Ahí está, mira. Ahí dice Bartufer. ¡Ah, el Bartufer es este! Traducir. Llega el empleado del mes. Septiembre de XX27. XX27. Tenemos que adivinar los XX. Tiene que haber una respuesta por aquí. Ah, ¿puedo? A ver. Ay, que sí. Ay, no creo. ¡Allá! ¡Oh! Miren lo que me había pasado, me cago. Partitura, perfecto. Vale. Recordar. RIP humanos. Los humanos fueron los primeros residentes por aquí. Parece que ahora están todos muertos. ¿Qué crees que se sienta al estar muerto? Sé que es una tontería viniendo de mí. Pero de verdad, ¿descansas en paz? ¿Descansaré en paz cuando muera? No sé cómo es la muerte para una IA. Lo siento, no quería ser deprimente. Vámonos. Bastante deprimente que eres. Ya me deprimí. ¡Oh, mira! Tenemos una más. ¿Y cómo me lo pongo? Parece una prenda caliente. Es perfecta para un robot frío. A ver, ven que no es para mí. Yo sabía que no era para mí. Señora, ¿por qué usted me hace algo a medida, pero en verdad tiene medida de robot? Una grosera, esa señora, la verdad. Vamos a ver quién me abre. Surgery. No actúes como un niño, no te voy a hacer daño. ¿Qué está pasando aquí? Ok, vamos a llevar las partituras de este caballero. A ver. ¿Esta no? ¿O esta ya se la di? Pequeño vals. Suena muy bien, mira. Vale, tú sigue tocando ahí. XX27. Ah, salen. Vale, perfecto. Si salen de mi inventario, mejor. Relájate. Vale. Vamos a ver si me relajo. Thank you.
Oh, mira un recuerdo allá arriba. Interesante. Los compañeros han evolucionado mucho. En los primeros días, su IA simple imitaba el arte humano. Ahora todo es suyo. Los humanos solían decir que hacer arte es importante en situaciones desesperadas. Estos son tiempos desesperados. Vale, 22%, muy bien, vamos muy bien con lo de esto, la verdad. Espero no estarme pasando nada o poder volver si se me ha pasado algo. O sea, no me acuerdo, no tengo claro para dónde ir. Fuente de alimentación. Si quito esto. ¿Y qué pasa? Ahí va. Esto debe ser parte de un puzzle. O sea, quitar esto, ¿para qué? ¡Eh! ¡Allá! ¡Joder! ¡Suelta! Vale, aquí. ¿Qué tenemos aquí? Mira, una partitura. 7 de 8. Bueno, yo creo que esa la vamos a completar. ¿Cómo desarrollar tu inteligencia artificial para ser tan creativo como un ser humano real? Volumen 42. 42. Este se murió intentando ser tan creativo como un ser humano. Traducir. Hola, Doc. He encontrado las llaves de tu caja fuerte. Tienes que tener más cuidado con ella. Ojo. No es suficiente con esconder tu caja fuerte detrás de un montón de libros. Biblioteca de Yes. Biblioteca Yes. Detrás de un montón de libros. Hay una caja fuerte aquí. En alguna parte. Aquí. ¿Vale? ¿Vale? Listo. Perfecto. Fue rápido, la verdad. Vale, ¿qué tenemos aquí? Buen trabajo. Otro cuaderno. Vale, el tercer cuaderno. Este parece que pertenece a alguien llamado Doc. Después de semanas de investigación, joder, he combinado un espectrómetro con una potente lámpara ultravioleta. De esta forma, deberíamos ser capaces de protegernos de los... Ah, interesante. El intento inicial fue explosivo. Puede que tenga que probarlo en condiciones reales. Busquemos a los otros. Vale. Entonces, para protegernos de los Zurg, tenemos un espectrómetro con una luz ultravioleta. O sea, tenemos que conseguirlo, creo, ¿no? Conseguirlo, porque no lo tenemos. O sea, le tienen miedo a la luz ultravioleta. Vale, creo que eso es todo lo que tenemos aquí. Ya tenemos la partitura. Vale, ok, continuamos, ¿no? Ya entramos aquí, ya entramos allá. Ya entramos donde Momo. ¡Ajá! Ahí está otro símbolo. Vale. Tenemos que ver cómo entrar ahí. Vale. Aquí está la carita. Tenemos que entrar aquí. Apagamos la ventilación. Con lo cual. Ah, me imagino que al apagar la ventilación. ¡Ah, amigo! Esto era. Venga. Para eso apagamos la ventilación. Oh, agüita, por favor, que estaba haciendo mucho ejercicio.
Listo. Hay que mantenerse hidratado. Salir, ok. Por aquí nada. Pues creo que este sitio es simplemente de transición. ¡Ah! Cuaderno. Por fin, el último cuaderno. Este parece pertenecer a alguien llamado Baltasar. Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido a excepción de los llamados, de los que llamamos Zurg. Parece que comen cualquier cosa que se mueva y reproducen a un, y se reproducen a un ritmo inconcebible. Vamos a darle dentro de la... Vale, perfecto. Oh, también hay una nota en este libro. Dice, he encontrado un fallo en el diseño del transceptor, pero creo que he descubierto cómo solucionarlo. Esta es la ecuación. Con esto deberíamos poder ayudar a Momo a reparar el transceptor. ¿Vale? Si puede comunicar a la superior, pues podría... Vale, perfecto. ¿Cómo así? Vale, perfecto. Ok, ya tenemos los cuatro cuadernitos. Vamos a salir por esta ventana un momentito. Por aquí. Ah, y aquí estaba el recuerdo, vale. ¿Y aquí qué hay? Ah, pues nada. Aquí, aquí. Aquí. Toma, compañero, te traje otra. ¿Cuál era? Estas dos. Mañana. Suena muy bien, escucha. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estamos juntos o se apaga el mundo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no lo sé. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si se apaga el mundo, si estaremos juntos. Yo no sé mañana, yo no lo sé. ¡Qué buena rolaza! Increíble, somos un gran dúo, tú cantas, yo digo, yo canto, tú tocas. Toma, te voy a dar otra y no me fastidies más por un buen tiempo. Información inmediata... ¿Cómo? Medianamente importante. Esta fue compuesta por un algoritmo famoso. A ver, lánzatela ahí. Esta información llegará medianamente importante. Medianamente importante. Lo saqué. No sé cómo hice. Bueno, animaciones de espera de los videojuegos. Vale, vamos entonces rápidamente para dejarlo también por aquí. ¿A dónde es que? Ah, a Momo. A Momo. Momo. ¡Momo! Ah, por aquí. Espérate. ¡No! ¡Aquí no era! Ah, no, era ya. Vale. ¡Momo! Te tengo noticias. ¿Sigue buscando esos cuadernos que no valen para nada? Pues toma, para que sea serio. Aquí te traje el cuaderno de... ¿Ah? Ah, de Baltasar. No, de Baltasar, ¿no? Ese cuaderno de Baltasar. Nunca entendí muy bien de qué estaba hablando la mayor parte del tiempo, pero era muy sabio. Vale.
También te traje este. Un momento, ¿en serio has encontrado todos los cuadernos de mis amigos? Pues tú qué. ¿Eh? ¿Qué es esa nota? ¿Se puede reparar el transceptor? ¡Incredible! Eso significa que deberíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios. Clementine, Baltasar y Doc, siento haber dudado de nuestra causa. Os prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie. Gracias, tal vez podamos encontrar una forma de subir. Ahora arreglemos este transceptor. Eso se llama televisor. Ah, ese sí es un transceptor. ¡Voilà! ¡Funciona! Ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Ven conmigo, baby. Ya la fiesta com... No, ¿cómo es? Ya la fiesta comenzó. Bailaremos sin control. Por ahí arriba, ¿ves ese edificio que sobresale de los demás? Si instalas el transceptor en lo más alto de esa torre, deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad. Mis amigos podrán estar todavía por allí. Si hay una salida, lo sabrá. Perfecto. Eres el único lo suficientemente pequeño y rápido para esquivar a los Zurg. Te necesitamos, forastero. Llévanos hasta el cielo. Ok, pues amigos, vamos a dejarlo por aquí, ya que viene una parte de peligros inconmensurables. ¿Inconmensurables? ¿Está bien dicho? De peligros muy peligrosos. Así que nada, chicos, ya saben, pásense por la descripción, también redes sociales, también música, denles amor y si les gusta, compartanme likes y nos vemos en la próxima episodio, en el próximo episodio, no la próxima serie, en el próximo episodio del Michi Mailan. Donde iremos a instalar el transceptor en esa torre de allá. Allá. ¿Pero por qué se pone borroso? Bueno, allá. Así que nada, nos vemos. Creo que ya está. ¡No! Me han dejado en la calle. Esto es increíble. Pues nada, se ha ido. Auxilio. Quiero mis friskies. Me abandonaron. Chaito.